De la Santísima Virgen María. Moisés, alentando al pueblo, en nombre de Dios, liberó al pueblo de la esclavitud a la que estaba sometido. E iniciaron un largo camino, juntos, en el desierto, y caminaron durante 40 años. De peregrinación. Dios los acompañaba. Y leyendo esta historia de la liberación del pueblo de Israel, nos encontramos que aquella peregrinación no fue un camino fácil, ni para Moisés, ni para el pueblo. Incomprensiones de toda índole. El único que se mantenía fiel a la causa era Dios. Era el que los sostenía, los levantaba en medio de sus debilidades y fragilidades. Nosotros también estamos peregrinando en alegrías y tristezas, en alientos y desalientos, de toda índole, familiares, laborales, institucionales, parroquiales, eclesiales, de toda índole. Y hemos venido a peregrinar. Estamos seguros que el Señor Jesús nos acompaña. Con su presencia iluminadora, con su presencia gratificante, Él durante esta noche frígida nos calentará con su espíritu y hará que cada uno de nosotros no sintamos el frío, aunque físicamente nos agotemos. Pero el Señor está con nosotros. Iniciamos pensando que esta peregrinación iba a ser exclusivamente para los jóvenes, dado lo agreste que es el camino y también las dificultades de la altura y del clima. Pero como ves tú, no solamente vienen los jóvenes, sino también los niños, también los adultos, los ancianos, los enfermos. Eso es profundamente un signo de fe. El Señor es fuerte, el valiente. El Señor es fuerte, el valiente. El Señor valiente en la batalla. Valiente en la batalla. Y esta peregrinación, queridos hermanos, es una oportunidad para poder encontrarnos como hermanos, como invitados a la viña del Señor. Guayquipanaycuna, ama manchacusunchu, Dios ninchis, mamanchista, juanchis, chaimin kunampas purisunchis, calpalchisuk, calpachacusunchis, yapanchis, porque chajay huichaype, mamanchis, siahuachanchis. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! ¡Que viva Jesucristo! ¡Que viva! ¡Que viva la Iglesia!
día. ¡Que viva! ¿Es la primera vez que vienes al santuario? El cuarto año. ¿Y qué es lo que te motiva a venir cada año? Mi fe, sobre todo mi fe. Estoy con las hermanas en San Felipe, entonces allí los jóvenes, ¿no? Entonces los jóvenes ya habían venido el año pasado, entonces ellos me animaron y ya estoy con ellos acá. Me dijo, ve a esa peregrinación, vas a encontrar lo que tanto buscas y lo estoy encontrando. Cada vez la gente viene ya con más devoción, que pedirle algo más a la Virgen. Tanta gente venir hasta acá, como es mi primera vez ver ese cerro para subir, y la gente sube con todo corazón, eso me impresiona, la fe. Hace muchos años atrás sucedieron hechos extraordinarios y solo Dios en su misterio lo sabe. Aquí sucedió la conversión de un hombre que llevaba una vida fatal. Era un hombre muy duro en sentimientos, por eso hablaba mal. Se encontró con la Virgen disfrazada de una pastora y Nuestra Señora le cambió la vida. Nuestra Madre le pidió que cambiara de actitud y él cambió y se enamoró profundamente de Jesús. Nosotros también hemos venido, tal vez como este hombre o peor, cargado de muchas cosas encima, y le diremos igual que él, ¿qué quieres que haga? Y ella simplemente nos responderá una cosa: conviértete, cambia, regresa a tu casa con una actitud distinta. Este paraje fue testigo de una obra maravillosa de Dios y continúa siendo testigo de grandes milagros que se vienen resucitando en este lugar. Hemos venido a buscar un milagro. Les pregunto, ¿estamos contentos a los pies de la Virgen de Huancabampo? Sí. ¿O estamos tristes? No. No contentos, estamos alegres. Aunque hayamos caminado un poco, pero estamos alegres. ¡Alegres en la esperanza! ¿Sí o no, hermanos? Sí. Alegres en la esperanza, unidos en la esperanza, construiremos un mundo completamente distinto. Depende de nosotros este reto. Empecemos hoy, mañana y siempre. Que Dios nos bendiga. Bienvenidos sean a la casa de la Virgen, a la casa de Jesús. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, les doy la bienvenida a todos ustedes, peregrinos al santuario de Huancabampo. Que Dios los bendiga por siempre, diera la bendición a sus hijos, le diera la bendición a sus hogares. Pido en esta noche que la Virgen siempre los cubra con su manto, en las buenas y en las malas. No has venido por gusto, hermano, has venido a encontrarte con Jesús a través de María. Ave María Purísima. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Santo. Amén. Amén.
nos preguntamos, ¿quién te habrá aconsejado para que nos llames a tu servicio? Para que te fijes en cada una de nosotras. Te damos gracias, Señor, por nuestra vocación. Por todo esto, te damos gracias. Muchas cosas, que me ayuden muchas cosas personales y también a mis amigos. Estoy pidiendo que en paz descanse para mi mamá, para mi papá y también para todas las personas, como soy docente también para los jóvenes que siempre tienen problemas con sus papás, ellos mismos, para todos estoy rezando. Ah, yo pido pues para que no haya tanto sufrimiento, tanta maldad, tanta envidia, ¿no? Que ya cambiemos de actitud. Perseverancia, que aumente mi fe. Igual como que me siento pobre en fe, decir, aumenta mi fe, Señor. Que me apoye en mis estudios y que bendiga a mi familia, a mis compañeros, a las personas que están aquí. Bueno, para todos los jóvenes, que nos siga dando esa fuerza de seguir con nuestra fe y cada vez seamos muchos más. Lo que me han hecho operar en el doctor, que me ha entrado una infección, me ha entrado mi ojo. Y ir a Curahuasi, no hay quien me acompañe, ¿qué voy a hacer? Por eso he venido a pedir a Dios. Bastante fe tengo, por eso voy a santuario, todo voy. Como acaba de decir esta hermanita, que no ciega de nacimiento, ella ha dicho, he venido a ver a Jesús. A pesar de su ceguera, tiene una visión enorme. He dicho, he venido a ver a Jesús y a encontrarme con Él. Es verdad que es muy conmovedor esta situación, encontrarte con gente que viene de todas partes, de las cuatro provincias altas del Cusco, con sus sufrimientos, sus enfermedades, sus esperanzas puestas en el Señor, porque Dios siempre está dispuesto a acogerlos, sanar sus dolencias, y estoy seguro que la Virgen María, la Virgen de la Natividad, hará muchas cosas como lo hizo hace más de 300 años, cambiando la vida de un hombre. Estoy seguro que muchos de los hermanos que vienen aquí hoy vienen a encontrarse con Dios. Zapota y Nangamuni, Kaipi, Mamacha Virgen María Manta, Mañacuni, y me imane a Napeikunata. Imate si Mañacunquiri, ima Hamuspeik, imata Mañacunqui. Chuya Kaipi Causaita, Mañacuni, Causainipi, Chimanta, Kai Mille y Causaikunata, Orgullo, Chei Purin, Cheita. Mañacuni ya no causa inipe. Ya, kunanguti no caña, tarikuniña, no cajamuni, se iskaika kutipi. Ancha cosa, ima milagro kunata, mañacunki, vida equipi, causa inipe, mamita Virgen Mariata. No cajunan que mamacha, Virgen de la Natividad, paipa santuariumpi, Dios te está ismanta, mañacuni, en principio, de que no cata sacerdocio, ministripi,
siempre pai como madre de Dios suma ñambi apachinawampa Jesús taitanchispa tuku kamachininta junta naipa pai pa llaktanta iglesianta pai pa su tiempo michinaipa manuka manakone pa ser un sacerdote santo y sabio. Ah, ¿cómo es que el seminario está chukanki? Así es. ¿Hay que va a tener seminario está chukanki? ¿Sohto va a tener? ¿Can que el santuario virgen de natividad escape y más milagro tamaña kunki? Que este yo te toco chivanampa y así... ¿Cómo es que va a ir con napa, papá ir con napa? Sumah dah kucai mana boleh kena angkop. Mata kemanya kui kau menukai kau aku salo kuna angkop kau manya kus kai kau ta maman kuna angkop cerita nuk manya kuni tu kui song kui mantan man. Alun kas pa nuka cerita manya kuni cie mama ita papa ita kuida mucho cie salun nimpi cie nuka tapis bindi siwan cie trabahu ipi studu ipi ilipimpi. Mau ibu cakap cuma cakap ragas cakap cuma semua kau kena pension tak banyak sini. No kak, kamu nak kiman kat desde UE habis kiman tapa je, porque unai nang kisah santuario apa kau peregrinasun tak apa kau santawa kau timpinya, okay. Hari ni apa kau takkan apa korang memperu mana peregrinasun imap apa korang cuma solamente imat apa korang kau pesanta misa apa korang, ecik imat tak apa korang tak nak hoho prosesion nada mas cie yang apa korang i komparsa kau tak mikaran tak. Hari wae kau manjaku kau memperu sapa watang misa apa watang tak mikona tawan ting watap peregrinasun kau no kau present kasai kau tak i manjaku y cotarme mamita Virgen María Manta. Claro, es que no hay que no carguane personalmente porque zapata agnata agna apacosten que no cumplimos ahí y complisactarme con ampas y hay cascamacha apacon que peregrinación complisactarme aquí. Ves cómo la gente canta, alaba a Dios de mil formas, de mil maneras. Ya son las casi la medianoche y los ves caminando a pesar de lo que hemos caminado largo para llegar aquí y encontrarnos con Jesús. Ha sido una experiencia bonita, inmediatamente he llegado a saludar a la Virgen, y después de haber saludado a la Virgen, nos hemos puesto de rodillas frente al Santísimo Sacramento, como un signo de María, como aquellas bodas de Caná, que dijo lo siguiente: hagan lo que les diga, y justamente ese signo se hace realidad hoy. Nosotros, hermanitos, hermanitas, hemos venido para identificarnos con nuestro Señor Jesucristo. Y María Dolorosa, cuya fiesta celebrábamos ayer, ella estaba al pie de la cruz, valiente, como muchas madres, como ustedes, firmes en la fe, firmes en la causa, firmes a pesar del sufrimiento, del dolor que tienen que atravesar. Cuando sufren violencia por parte del esposo, cuando sufren cualquier tipo de violencia, o cuando son abandonadas y se convierten en madres solteras y tienen que convertirse en padre y madre para sus hijos. Están ustedes al pie de la cruz, con valentía, sin doblegarse. La Virgen también estaba así, con valentía, ayudando a soportar el peso de la cruz de su amado hijo. Hermanitas, ánimo, ustedes tienen que luchar como María. La vida de María no fue una vida fácil, fue un camino completamente difícil y duro, como el de ustedes, porque ella fue una mujer del campo, una mujer de aldea, trabajadora como ustedes. Sus manos llevaron el pan de cada día para su hijo Jesús, a pesar de que Jesús era verdadero Dios,
y verdadero hombre. Pero María alimentó juntamente con José, a base de chamba, a base de trabajo, levantaba a su familia. Por eso, jóvenes, amen a su madre. Muchos jóvenes fácilmente caemos a través de las redes de comunicación social en la indiferencia, en vivir solamente el momento en que nos toca vivir. ¿Y la mamita dónde está? Abandonada, sola, ya en este momento. Por eso todos debemos ser un solo puño y ayudarnos los unos a los otros, como la Sagrada Familia. José, María y Jesús, tu esposa, tu esposo y tus hijos. Dios ni yanchis wa tu pananchis pa. Dios ni yanchis wa tu pananchis pa. Caro caro purina yanchi. Caro caro purina yanchi. Jesuantara punantara. Todos los que estamos aquí estamos con nuestras preocupaciones, nuestras angustias, y estoy seguro que se los estamos dejando a los pies del Señor Jesús, a los pies de la Virgen. He estado sentado allí escuchando confesiones. Nuestros hermanos con lágrimas en los ojos le piden perdón por sus pecados y misericordia por todas sus faltas. Y efectivamente se han sentido perdonados por el mismísimo Señor Jesucristo, que hoy se ha comportado de una manera maravillosa con nosotros, como el Dios de la misericordia, como el Dios de la ternura, como el Dios amor. Desde hace 4 años venimos a este lugar, alegres en la esperanza. Y ahora más que nunca, unidos en la esperanza, en este mundo de hoy, religiosos, sacerdotes, y todos justificamos que vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos de crisis, porque no tenemos vocaciones. ¿Y saben lo que respondió el Papa? Que eso es un cuento chino. Los jóvenes están aquí, en medio de nosotros. Por eso, queridos jóvenes, anímense a no tener miedo a Jesucristo. Causa y viva, sueño y viva. Alma, alma, compa, guayquichu. Causa y viva, sueño y viva.
Tangara también al Monseñor, agradecerle a nombre de esta comunidad y a nombre de todos los hermanos que estamos presentes aquí por acompañarnos por lo que es Ruta de Guarari, ¿no? Con nuestra Virgen María. Y hermanos, ollas, vamos a cantar, por favor, les voy a pedir, todos vamos a cantar la bendición. Señor esté con ustedes. Bendiga a todos los pueblos del distrito de Libitaca, todas sus comunidades, a través de las personas que han venido a este lugar a peregrinar, también a los hermanos de las cuatro provincias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que permanezca para siempre la bendición de Dios. Sepan, hermanos, que el manto de la Virgen de Huampoampo los cubrirá a ustedes, especialmente en los peligros, acudan a ella, porque como buena madre conoce toda nuestra vida. Para la madre todos somos iguales, no hay hijo bueno ni malo, todos somos iguales. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que sepan que María siempre los estará esperando para que ella les pueda ayudar y puedan contemplar a Cristo y se sientan tocados aquí a 4.000 metros por la mano poderosa de Dios. Nuestra carne necesita ser tocada por Dios para experimentar una serie de sanaciones espirituales, físicas, que necesitamos, porque sin Dios no podemos hacer absolutamente nada.